a Qué Bola Deportes, hoy desde el Fantastic Casino en Albrook, presenciando lo que pronto va a dar inicio, la cartelera boxística midiendo fuerzas que va a estar caché bombita en una cartelera bastante completa, una pelea que va a dejar mucho de qué hablar porque bastante se dijo en el pesaje y puño es lo que va a sobrar y va a caer de todos lados, señores. Buenas noches, Santos Cano. Buenas noches, Alia Rocha. Gracias por acompañarme como todas las noches y soportarme. Buenas noches, Lili Vargas. Buenas noches, Santos Cano. Y por me supuesto... Me pagan por acompañarte. Así. Ey, ey, ¿qué pasó? Búscate una muerte Buenas natural. Noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos hoy, efectivamente, desde Fantastic Casino, acá en Albrook Mall. Y como ya lo dijo bien nuestra linda compañera Lili Vargas, hoy lo que se espera es puño parejo porque se han dicho de todo, no solo los que van a estelarizar la pelea o la cartilla de hoy, sino todos los peleadores en su debido momento cuando se han puesto cara a cara. Y por supuesto, vamos a repasar también todo lo acontecido en el deporte nacional e internacional. Así es, Lili y Ali. Ya usted tiene que quedarse en este canal porque una vez finalice Qué Bolas Deportes, vamos de inmediato con la cartilla. Dos peleas de revanchas. La pelea estelar entre Jeffrey Rosales y Amir Rodríguez, como bien lo dijo Lili, se dijeron de todo en la previa, desde la semana pasada, en la conferencia de prensa, en el pesaje oficial, en el examen médico. Así que hoy se espera una gran noche de un deporte que se viene levantando, se viene resurgiendo, se está trabajando. Pero un deporte que le ha dado tantas glorias a nuestro país. Así que ustedes quédense con nosotros. Y se está levantando aquí en Next, el canal de boxeo en Panamá. Sí, señor. Tu nueva casa del boxeo. Esto va a estar buenísimo. Pero ¿qué les parece si me acompañan a ver toda la agenda que tenemos para hoy en Qué Bola Deportes? Estos son los titulares. En noticias deportivas, Zinedine Zidane renuncia al Real Madrid. Por otra parte, Mohamed Salah va al Mundial de Rusia. Y el Tribunal Federal Suizo suspendió de manera provisional la sanción de 14 meses a Paolo Guerrero. En otras informaciones, resultados de Roland Garros en el anotador. Esto y mucho, mucho más información hoy desde el ring en Qué Bolas Deportes. Nos trasladamos al Fantastic Casino para presenciar la cartilla boxística midiendo fuerzas. Sean todos bienvenidos de esta manera, como dice Ali, arrancamos. Por supuesto, arrancamos, estamos aquí ya en el Fantastic Casino. Esa pelea estelar va a ser en las 147 libras, Santos Cano, amigos televidentes. Ambos hicieron el peso, inclusive Amir Rodríguez, una libra por debajo del peso. Los boxeadores parecen estar listos para un gran espectáculo en la noche de hoy. Usted está a tiempo de venir y si no, quédese ahí en Canal 21, la mejor señal para ver boxeo. Sí, tranquilito, señor. En casa, comiendo y viéndonos a nosotros aquí. Sí, sí, ya tranquilo. Ya no tiene que irse para ningún lado. Ya no tiene que irse ahí para tenemos ningún. Imágenes, caballeros. Esta sí, fue la pelea anterior. Esta es parte de la cartilla anterior, pero hablando un poquito de esta, va a haber una pelea muy interesante, la de Jaime Muñoz contra Félix Montenegro. Ya estos dos se enfrentaron. Va a ser una de las peleas de revancha y es probablemente la que los expertos, la que los entrenadores... están llamando a hacer la pelea de la noche. Valencia. Edgar Valencia también. Edgar Valencia también va a pelear, pero la de Jaime Muñoz con Félix Montenegro es la que pareciera que promete un poquito más en cuanto a espectáculo, en cuanto a show. La coestelar es esa. Esa es la coestelar. Exactamente. Esa es la coestelar. Exactamente. Así que esto, vamos a tener peleas muy interesantes. Va a pelear Edgar Valencia. Va a pelear nuestro colega. Ah, sí. Oliver Mesa. Oliver Mesa, nos quedamos aquí hasta el final haciéndole porras. Su segunda pelea profesional, Santos Cano. Su segunda pelea profesional. Va a pelear contra un muchacho Barría. Que según lo que me comentan también personas que lo pudieron observar el entrenamiento de este muchacho, está bastante rápido. Oliver Mesa tiene la pegada. Barría va a tener la velocidad, así que va a ser una combinación, una pelea muy interesante donde va a ser un examen importante para Oliver Mesa la noche de hoy. Definitivamente, así que estamos a la puerta de un gran espectáculo hoy en el Fantastic Casino de Albrook. Bajó 40 libras en un mes, Oliver Mesa. Te iba a comentar exactamente lo mismo, ha llegado a un peso realmente impresionante. Impresionante, el nivel parando de compromiso relajo que tiene. No, yo vi la foto, yo te dije... No, sí, ojo, pero inclusive bajando las 40 libras, Oli se quedó a 2.5 libras de hacer el peso pactado en la pelea, por lo tanto tuvo que pagar
en efectivo, ¿verdad? Una penalización para poder entonces disputar el combate en la noche de hoy. Se quedó corto por 2 libras. Estoy segura que eso no va a ser obstáculo penal. Ah, tú le vas a Oli, ya. Tú vas a meter la cartera. Tú le vas a meter la cartera a Oli. Está seteado y todo. Y sigue la apuesta que pasa. Aquí está tu fan. Aquí está tu fan, Oli. Yo voy a ti, no me hagas perder. Otra vez. Mira quién lo habla. Otro que tampoco paga las apuestas. Pero vamos a refrescar qué fue lo que vimos en el pesaje, porque se dijeron de todo y esto sí, señor. Va a estar riquísimo. Puño de los que vamos a ver. Vamos a ver, tenemos las imágenes ya, señor director, ¿preparadas? La pelea vamos pasada, dicen algunos que fue un poco estrecha. Hemos trabajado en lo que va a ser, le vamos a trabajar a base de inteligencia, lo vamos a boxear bastante. Si es de pararme, me lo voy a parar igual. Y tomamos la decisión de pelear nuevamente con él porque no me salen rivales y él se ofreció a pelear, así que decidimos pelear nuevamente con él. Bueno, él después que peleó conmigo volvió a pelear con otro ahí, ni a ese pudo noquear, va a noquear a Lethal Key, eso es falso. ¿A quién? A Lethal Key, así me dicen. Sí, esa pelea yo sé que yo gané, esa pelea se la dieron a él porque claramente le gané mi pelea y bueno, esta vez ya no habrá excusa y esta vez va a ser más convincente mi pelea. Estoy bien preparado y a darlo todo ese día. Bueno, yo le dije a él que iba a noquear el primero. ¿En el primer asalto lo vas a noquear? En el primero le dije eso. ¿Tanta confianza te tiene? Yo tengo mucha confianza en mí. ¿Ha sido la mejor preparación de tu vida? Siempre me preparo al máximo. No me preparo al mínimo, al máximo siempre. Bueno, ya estamos preparados. Ya pudimos hacer 1 libra por debajo del peso, no tuvimos problema. Ya el trabajo está hecho, nomás estamos esperando el día del campanazo para sacar la victoria. Superamos a la báscula, ahora simplemente nos falta mañana y superar el rival arriba del ring. Esperen que Omi Rodríguez está fuerte, yo miro aquí para el rato y Dios primero, mañana nos vamos a levantar con esa victoria. ¿Por nocao o decisión? El nocao viene solo, vamos con todo y a castigarlo fuerte. Hacer peso es un sacrificio grande que hacemos nosotros los deportistas, pero después que hacemos y seguimos las reglas, compa, uno se siente bien y fuerte, listo para la pelea, listo para mañana, esperando el campanazo. Y bueno, con ánimo, compa, me siento motivado a salir con la victoria. Quiero agradecerle a ustedes que nos tienen en yello aquí, nos ponen en fama, un minuto bueno. Bueno, él puede decir eso, que me va a noquear, pero todavía no sonó la campana y cuando suene, esta es la que le va a sentar. Y aquí, señores, todo lo que se dijeron, ya aprovechamos un minuto de fama y guante lo que le va a dar, dice, yo no me voy a perder ninguna pelea, porque aquí hubo tanto intercambio de palabras y tanto ropeo que de verdad yo quiero saber. Pero Jeffrey le ha metido la sazón a este sí, tema. Sí, sin duda. Totalmente. Sin duda el alguna. Merenguero contra el guerrero de Dios, pero Jeffrey Rosales dice que él está yeyo aquí en Next TV. Está yeyo aquí en Next TV, tiene su minuto de fama. Recuerde, si usted nos acaba de sintonizar, la pelea principal es de Jeffrey Rosales y Omir Rodríguez. Te dieron un saludo, Santoscano. Sí, señor. Mis dos sobrinos, Andrés y Alexis Raúl, que están en Villalucre en estos momentos viendo. ¿Cuántos años tienen? ¿Cómo? ¿Cuántos años tienen? Tienen 6 y 9 años. 6 y 9 años. Yo los conocí en el juego. Tú los conoces. Disculpa, son mis sobrinos. Por favor, exacto. ¡Hola! ¡Hasta Villalucre! ¡Bellos! Oye, bueno, con esto vamos a dedicarles a ellos, mis sobrinos espectaculares de Villalucre, que están viendo, el cuánto sabes de ellos. Este personaje es un exatleta cubano considerado el mejor de la historia en salto de altura. Ostenta los récords mundiales tanto en el aire libre como en pista cubierta. Logró un título olímpico, 2 campeonatos mundiales, 4 en pista cubierta y 3 títulos panamericanos, entre otros. Su primera plusmarca la obtuvo con 16 años. ¿Quién es? La respuesta al regresar después de la pausa comercial. Recuerde ya seguirnos en nuestras redes sociales, @quebolasdeporte, @LiliVargasJuve, @SantoscanoC, @AliaRocha. Tenemos mucha más información y tenemos un invitado. ¡Oh! Así que usted quédese ahí. Total. Sí, quédese ahí, que una entrevista muy, pero muy buena, se lo prometemos. Manténgase ahí. Vamos al cambio comercial. Ya regresamos con más. ¿Cuánto sabes de? Es
un exatleta cubano, considerado el mejor de la historia en salto de altura. Ostenta los récords mundiales tanto al aire libre como en pista cubierta. Logró un título olímpico, 2 campeonatos mundiales, 4 en pista cubierta y 3 títulos panamericanos, entre otros. Su primera plusmarca la obtuvo con 16 años. Él es Javier Sotomayor. Bueno, acá regresamos, estamos de vuelta acá en el Fantastic Casino de Albrook Mall con la cartilla. Midiendo fuerza, ya arrancó la primera pelea, así que usted no se tiene que mover porque una vez finalice Que Bolas Deportes, vamos de inmediato con la transmisión de los demás combates de la noche de hoy acá en Midiendo Fuerza. Gracias a los amigos de Promociones y Eventos del Istmo y Next Canal 21. Tenemos un gran invitado, Alía Rocha. Claro que sí, y hablando y teniendo aquí a este invitado, Johnny Garay y Marcos Arrieta están participando en la primera pelea de la noche, que es en la división, ¿verdad? Donde el límite de la categoría es 115 libras, casualmente. Tu peso. Buenas noches, Luis Nica Concepción. Bienvenido acá a Que Bolas Deportes. Bueno, gracias por la entrevista. Muy buenas noches a Panamá. Aquí en el homenaje de María Toto, Murillo, una leyenda. Dos boxeadores que están peleando en mi categoría. Bueno, son buenos y aquí, gracias por la entrevista, ¿no? Y qué más decirle que tremenda cartilla que se tira mi apoderado Rogelio Espiño, siempre apoyándolo, como siempre venimos haciéndolo, ¿no? Es un gran apoderado y un gran promotor de eventos aquí en Panamá. Sí, precisamente, Luis, eso es lo que te quería comenzar por ahí. Ya está la tercera cartilla del año. Sin embargo, ya el propio Rogelio Espiño ha dicho que cada vez se está haciendo más difícil. Bueno, el tema de la economía, los patrocinadores han sacado plata y el tema también de los boxeadores. Y eso se combina, Luis, con el tema de que hoy no tenemos campeón mundial, de que la percepción es que el boxeo se ha ido a pique y se está tratando como de levantar, ¿no? Bueno, la verdad sí, el boxeo, mi apoderado está haciendo un esfuerzo sobre sus fondos económicos de él, no por patrocinadores, porque patrocinadores no tiene, se le han caído varios patrocinadores y está apretada las cosas, pero él sigue luchando para ver si sale algún patrocinador y pueda haber más eventos en diferentes partes del país, como Colón, Chiriquí. A él le encanta hacer muchas cartillas en Chiriquí. Espero que los patrocinadores se animen a apoyar el boxeo local para que vuelva a surgir otro campeón del mundo, así como mi persona que lo ha sido dos veces. Luis, la gente está esperando tu vuelta al tinglado. ¿Cuándo vuelves? ¿Cuándo vuelves, Luis Enrique Concepción? Aquí la puedo hacer. ¿Estás entrenando? ¿Estás loco? ¿Vas a hacer tu vuelta y toda vaina? No, tranquilo, Luis. Vamos con calma. ¿Cuándo vuelve al ring Luis El Nica Concepción? Bueno, ahorita mismo estoy preparándome con la amiga de Juan Mosquera, que ella vive en Marbella, y me estoy preparando con ella. Se llama Ana Milé, me está llevando la dieta. Todo el mundo me dice, te veo flaco. ¿A fit del Nica? Sí, cuando pelea, me preguntan, pues, siempre, toda la gente que me quiere ver pelea, pero bueno, las negociaciones están ahí. Yo confío en mi apoderado, sé que es una tremenda persona, sé que ha tenido su baja, pero yo sé que él le encanta este deporte y va a ser lo máximo para ayudarnos, porque él es una tremenda persona. Yo sé que va a hacer. Así que no tienes fecha definida. No tengo fecha, pero ahorita mismo si me sale una pelea yo voy para el cuero, porque yo estoy en excelente condición. Estás entrenando en Crédito Latino, sí, ¿no? Sí, allá en Crédito Latino. Estoy haciendo mi trabajo. Todos los días corro en la mañana y en la tarde. Salgo a 10 libras del peso. Esta semana que pasó salí a 9 libras. Estoy enfocado en lo mío, pues, como él me quería ver, y yo lo estoy haciendo porque quiero ser nuevamente campeón del mundo. Allá quería llegar, esa es la meta, ese es el camino. Esa es mi meta, ser campeón del mundo, este año, el otro año, pero
yo estoy en la línea ahorita mismo. Si me sale una pelea, la otra semana estoy listo para la pelea. Estoy en condiciones. Luis. Ahorita si tú me tocas, te corta. ¿Cómo? Estoy afiladito. Luis, ¿qué has aprendido en todo este tiempo? Has sido campeón mundial y obviamente siempre has sido objeto de críticas por la forma en cómo de repente has llevado tu carrera. ¿Qué podemos esperar de ti en este resurgimiento, en este nuevo camino que estás emprendiendo? Bueno, la verdad, he tenido altas y bajas, pero la verdad, al comienzo, cuando comencé mi carrera del boxeo, que me coroné campeón, se me subieron los humos a la cabeza. Era parranda y no me importaba nada. Mi cabeza nunca había vivido tantas emociones así. Y o sea, pasaste de tener poco a tener mucho. Eso, y no supiste manejarlo. No supe manejarlo, pero gracias a Dios son experiencias. Y la verdad, he cometido bastantes errores, pero eso me ha ayudado a ser una nueva persona. Luis. Ahorita mismo estoy en la línea recta y quiero estar ahí, porque sé que estando en la línea recta me van a venir buenas cosas y voy a ser campeón del mundo nuevamente. Luis, con respecto a eso mismo que mencionas, hay mucha gente, mucha afición en el boxeo que le ha perdido la fe a Luis el Nica Concepción, porque el tema del peso, cuando has tenido que defender tu título mundial, en algunas ocasiones no has hecho el peso, lo has perdido en la báscula, esos desórdenes, ¿qué le tiene que decir? ¿Qué le puede decir Nica Concepción a esa gente que le ha perdido la fe como boxeador? Bueno, la verdad, solo decirle que Luis el Nica Concepción tiene una nueva mentalidad, ya no es lo mismo de antes, que no le importaba, hasta mi apoderado me perdió la fe. La fe en mí, porque dije una palabras que no le gustaron y no le llegaron, pero yo le quiero pedir disculpas a mi apoderado por esas palabras que le llegaron aquí en el corazón y yo sé que él me está escuchando y la verdad yo estoy arrepentido y por el peso no va a tener más problemas conmigo porque ahorita mismo yo estoy a 9, 10 libras, 11 libras lo más o 12 libras del peso. Si a ti te dicen el 15 de junio tienes que pelear, tú bajas hasta las 115 libras. Ya estoy en condiciones, ya estoy escortando. Sí, yo estoy en condiciones, ya estoy preparado. Tú me ves todos los días en el gimnasio, tú estás en el gimnasio conmigo, que yo le estoy metiendo duro con Ana Milé, la amiga de Juan, que me está apoyando, me está dando esas ganas de echar para adelante. Yo quiero echar para adelante, quiero ser nuevamente campeón del mundo. Tengo el potencial, el talento para hacerlo y lo voy a hacer, Dios mediante, con su ayuda, señor Rogelio, porque usted es el que me tiene que ayudar, me tiene que dar ese ánimo, esas ganas, me tiene que conseguir pelea, porque sé que me lo va a conseguir y la verdad, voy a ser campeón del mundo, se lo prometo, se lo aseguro, porque yo estoy en óptimas condiciones. Ahorita, en la otra semana me puedo conseguir una pelea y estoy preparado. Estoy preparado. Mira, qué bueno que sea autocrítico, que hayas reconocido. Eso es importantísimo en el cambiar y en esa madurez deportiva que yo de verdad tengo que reconocer que yo lo veo distinto. Lo veo más tranquilo, te veo más sosegado y eso es importante en una carrera de un boxeador. Ahora, tienes que demostrar también todo lo que te ha costado muchas veces en el ring, ¿verdad? De repente no ir en tus óptimas condiciones. A veces te has tenido que fajar, a veces has tenido que agarrar guerras muy francas y todo eso lo tienes que demostrar de hoy en más, Luis Nica Concepción. Bueno, la verdad sí, mi apoderado me ha dicho que las últimas peleas me ha visto que he agarrado un poco más de golpe, que tengo que pasar más. Y eso lo estoy metiendo con mi entrenador, Juan Mosquera, que es un tremendo, tremendo entrenador. Es uno de los mejores de aquí de Panamá y la verdad estamos encaminándonos a ese nivel que quiere el señor Rogelio. Y usted va a ver que usted va a tener otro nuevo campeón del mundo. Yo, Luis El Nica Concepción. Ok, le damos las gracias a Luis El Nica Concepción por esta entrevista. De verdad, bienvenido siempre a Que Bolas Deporte. Esta es tu casa, así aquí es. Estamos siempre. Hermano, gracias por venir. Y bueno, que te vaya bien suerte en esta nueva aventura. Camino, es. Muchas gracias. Ok, gracias, Nica. Bueno, ahí estamos viendo imágenes
Vale. De lo que ocurrió en la pasada pelea. Ya finalizó el primer pleito. El primer pleito. No sé si tienes ahí, Ali. No tienes el. Vamos a averiguar porque estábamos acá con el Nica Concepción y no pude ver quién ganó la. Ya tenemos otra entrevista acá, señor director. Nos encontramos con Arboleda. Jaime Arboleda. Jaime Arboleda está por acá. También conversando con nosotros. Vamos a conversar con él acerca de su futuro, ¿verdad? Es un boxeador también que viene mostrando buenas cualidades en nuestro boxeo nacional. Buenas noches, bienvenido a Qué Bolas Deportes, Jaime. Cuéntanos, ¿qué tal tu carrera en estos momentos? ¿Qué se te viene? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. Bueno, lo que se viene es algo grande para Jaime Arboleda. Ya se están hablando con personas, ¿no? Estamos esperando que nos confirmen algún combate para así estar metiéndole más fuerte a la preparación. ¿Tú estás ahorita mismo también con la cuadra de Rogelio Espiña? Bueno, sí, nos acaban de integrar. Exacto. De último. Hace ya 6 meses estamos trabajando con lo que es la cuadra de los rockeros. Qué bueno, qué bueno. Jaime, tú le vas a hacer preguntas. Sí, no, de repente si lo veríamos, de repente, Ali, no sé, en la cartilla que se quiere hacer en Chiriquí, en Boquete. Ajá, allá iba. ¿Vas a estás programado para todavía esa cartilla? Todavía no tiene. No, todavía no. Lo que me dijeron es que me estaban buscando pelea por fuera del país para así ir buscar de nuevo. Que no es fácil conseguirle rival a Jaime. Qué bueno que tocas ese tema. Cuando te tocó salir al país, no te fue bien. ¿Qué sacaste de esa experiencia, Jaime? Saqué mucha experiencia. A pesar que ya había viajado cuando estuve en la selección amateur bastante, me tocó pelear en... Pero el profesional es distinto. Exactamente, muy, muy distinto. Subimos desenfocado, digamos, estábamos pensando en otras cosas, tal vez en lo grande que nos había tocado ese primer combate. Y pues ahí hubo pequeños detalles, ¿no? Pequeños errores que nos costó ese combate. ¿Qué harías ahora o qué dejarías de hacer para no cometer los mismos errores en una futura presentación internacional, Jaime? ¿Te ríes? Bueno, son muchas cosas. Son muchas cosas, muchos detalles. Que bueno, pasó lo que tenía que pasar y no me arrepiento porque eso me hizo recapacitar. Claro, porque claro, claro. Que estamos para caernos y levantarnos y seguir haciendo las cosas de maravilla. Claro que sí. Jaime, sobre la cartilla de hoy, ¿qué podemos esperar en esa? Me ha gustado mucho la previa que han hecho Jeffrey y Omir. Bueno, va a ser una gran pelea. Yo estoy a la expectativa de esa pelea. Sí, la estoy esperando. La estás esperando. Porque va a ser una, para mí va a ser una del mejor combate de esta noche. Y eso sí es lo que se quiere, que el público disfrute esta cartelera. Hay que volver a cautivar al público, ¿no? Exactamente. El se ha perdido, caído en un bajón, hay que levantarlo. Mucho. Se ha perdido lo que es el amor en el boxeo. Y eso es lo que se vive en Panamá. Somos los que más gloria le hemos dado al pueblo panameño. Cuando se habla de Panamá, se habla de boxeo, Roberto Durán, grandes campeones que tuvimos, pero de un tiempo para acá hemos tenido un pequeño bajón y eso es lo que se quiere, ¿no? Que la gente venga a apoyarnos y así dar subirle el rating al boxeo. Tú quieres llegar, obviamente, tu meta es llegar a ser campeón del mundo. ¿De aquí a cuánto tiempo te ves en esa llegando a esa meta, Jaime? Bueno, claro, ese es el objetivo que tenemos a planes a futuro. Ahora mismo estamos pensando lo que es una clasificación. Exacto, primero. Y paso pues, a paso. Claro, paso a paso y digamos en un año y medio volver a estar allá arriba peleando un título mundial. Ok, muy bien, muy bien. Qué bueno, sí. Jaime, qué bueno. También autocrítico, claro, qué bueno. Claro, bueno, eso es un paso importante en la madurez deportiva. Eso, santo. Y no solo en la disciplina del boxeo, ¿no? En toda la disciplina deportiva, la autocrítica es muy importante porque eso te hace mejor atleta. Muy bien, bienvenido. Bueno, gracias por estar con nosotros, Jaime. Gracias, esta es tu casa en Qué Bolas Deportes. Vamos al cambio comercial, de vuelta, mucho más desde el Fantastic Casino aquí en Albrook. Midiendo fuerza la cartilla de hoy. ¡Vamos!
entrevista que nos va a llenar, una leyenda del boxeo panameño, y hoy se le está rindiendo tributo en la cartilla Midiendo Fuerzas. Nada más y nada menos que María de la Cruz Murillo, mejor conocida como María Toto, la única Murillo. Ahí tiene su micrófono, María Toto. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Qué Bola Deportes. Me siento muy feliz y muy agradecida con Dios y para el señor Rogelio Espiño que me está haciendo este agasajo. Pero no me lo está haciendo porque no voy a morirme porque hay María Toto para rato. Eso. María, usted tiene más de 40 años en el boxeo nacional. Usted pasó por desde Roberto Durán a todo lo que ha venido para acá, ¿no? Un homenaje merecido para usted. Sí, cómo no. Y otro, el orgullo de Panamá. Dios es lo más grande, pero Roberto Durán, yo trabajé también con Roberto Durán. Y lastimosamente no lo pude llamar para invitarlo a mi homenaje. Pero él viene, no hay que invitarlo. Él viene. Él viene solo. Él viene solo. Yo lo quiero mucho y Durán me adora. Esa es mi adoración. Y bueno, y también tengo una alegría muy grande, que estoy rodeada de pura gente, mucha gente que me quieren a mí, porque, bueno, yo soy pobre y famosa, pero yo estoy ahí con el deporte, ayudando a la niñez para que olviden la droga, olviden los malos vicios, y el que yo lo pueda ayudar, yo lo ayudo. María Toto, tú que has visto tanto boxeo, la diferencia del boxeo de hace décadas atrás con lo que está pasando hoy en el boxeo panameño. Bueno, yo lo voy a hablar claro y voy a hablarle claro. Antes los apoderados ayudaban a todos los boxeadores, pero hay boxeadores que hay veces se van sin desayunar, sin comer, no tienen equipo, no tienen zapatillas, no tienen uniforme y ellos buscan otra vida mejor que les caiga la plata fácil. Por eso que yo le digo, el gobierno este tiene que pensar en los boxeadores. Nada más es puro fútbol, doy tanto. ¿Y qué pasó con los boxeadores? Que son los que le están dando la gloria de Panamá. Yo hablo claro y alto, porque yo no soy hipócrita, porque yo lo que siento lo digo. No, nadie ayuda a ningún boxeador. Que si el señor Rogelio Espiño no hace programa, el boxeo se acaba. El día que él diga adiós al boxeo, se acabó el boxeo y va a haber más maleantería y más robo. Definitivamente, María Toto. No es porque estemos acá, pero es la única empresa que está haciendo en estos momentos de manera constante peleas profesionales en Panamá. Constante y de manera constante, de manera, ¿no? Constante. Al menos una cartilla al mes, que es muy, muy importante para lo que dice María Toto, porque al final este es el sustento de los boxeadores, María Toto. Y es como ellos llevan el pan a su casa. Bueno, y cuando ellos no ven, ellos quieren ir por mal camino, pero uno acá, como profesores, uno como yo, pues, todos los boxeadores me quieren, porque si yo puedo dejar de comerme lo que me estoy comiendo y se lo doy, eso, pero también hay que ayudar, porque yo sé, yo fui sufrida, yo soy de Colón, yo sé lo que es esto, yo sé lo que es aguantar hambre. Como yo digo, mira tú, ¿cuántos años estamos? Ningún gobierno, María Toto, ¿cómo está? Tiene trabajo, tiene esto, tiene. Gente que no hacen deporte ganan 3.000, 2.000 dólares. Humildemente, yo estoy jubilada. ¿Cuánto me viene? 75 dólares, que eso no es plata. Porque yo pago luz, pago agua, pago todo, ¿no? Y aquí estoy ayudando a la niña. Si yo puedo hacer una paella de comida y invitarlo a todos, yo lo llevo. Si bastantes boxeadores. Yo he pasado por muchos campeones que han vivido en mi casa. Y qué alegría me siento. Y hoy en día hay que ayudar a los pelados para que se acabe la delincuencia. María Toto, de los nombres que están ahora en el boxeo nacional, ¿cuál tú nos puedes decir que tiene proyección de aquí a mediano plazo, puede llegar a hacer algo en el boxeo internacional? Bueno, ahí tenemos a Candelilla Villar, pelado es recto en su profesión. Tenemos, bueno, la Juara, los rockeros, pues.
porque el señor Rogelio es un hombre muy recto en sus cosas. Él no le gusta relajo, no. El que no entrena, olvídate. Hay que trabajar. Y otro que puede ser campeón mundial es Valencia. Varios la cuara porque se ponen, pues. Porque humildemente, ese sí es el único que lo ayuda a todo y le da su plata, su vitamina, su zapatilla, todo lo que ellos quieren. Por eso que los pelados entrenan duro. El Nica ahora se está poniendo pretty porque él sabe qué es lo que es y todavía está joven. Y Nica no es malo peleando. Lo que pasa es que hay que hablar, tiene que ser disciplinado. ¿Tú no le das su correa soy? No, yo lo regaño, yo le digo su cosa. Yo quiero mucho al Nica. Me consta que María Toto le pone. Dale su correazo, María Toto, hombre. ¿Ah? Dale. Ya todo. Mira tú, pues. Yo no puedo ver un bolsado con media rota. No puedo ver un bolsado con mantoncillo ni pantalón. Humildemente lo que yo recojo, yo le compro a ellos porque yo los quiero mucho a ellos. Porque dicen que yo no soy la mamá del 10, sino la mamá de los boxeadores. Muy bien, muy bien. Buenísima, buenísima. Y es verdad. Ustedes, ah, sí, y todos ven como una figura materna en ella. Todos. Y todos me quieren. Todos me quieren. Y yo sufro. Esta mujer que está aquí, cuando ellos pierden, yo sufro y yo le doy ánimo. No como varios apoderados que cuando los pelos pierden lo botan. No, lo estás tirando al fango. Hay que ayudarlo y hay que hablarle. Cambio y fuera. Muy bien, María Toto. ¿Algo más que quiera decir a toda esa afición de Qué Bolas Deporte, Next, Canal 21? Bueno, Canal 21, ponte en algo con María Toto, que ya tú sabes que yo soy de esa emisora. Ya escuchó producción, ah. María Toto, habló alto y... Yo no conozco claro. Al director, pero lo quiero conocer. Eso, habló María Toto, alto y claro. Eso es, muy bien. Cuidado, María, no se puede bajar así. Vamos al cambio comercial. De vuelta mucho más aquí en Qué Bola Deporte. Adelante. La selección de fútbol argentina aterrizó el jueves en Barcelona para su última preparación rumbo al Mundial de Rusia. El vuelo que los llevó desde Buenos Aires aterrizó cerca de las 16:30 locales en el aeropuerto del Prat, donde decenas de aficionados los recibieron con emoción. Bueno, nada, es nuestra ilusión poder saludarlos y darle toda la energía para el Mundial a los jugadores y que sepa que estamos acá alentándolos. Y qué otra oportunidad para venir a alentarnos y darle un poquito de nuestro cariño para que sepa que estamos con ellos. Tras unos días en su tierra natal, el capitán Lionel Messi vuelve a su ciudad de residencia para una estancia de 9 días con su combinado nacional. El plantel se alojará en el lujoso Hotel Reina Sofía, a escasos metros del estadio Camp Nou. El 8 de junio abandonarán Barcelona para disputar un amistoso contra Israel en Jerusalén. Después viajarán a Rusia, donde debutan el 16 de junio contra Islandia, sus rivales del grupo junto a Croacia y Nigeria. Estamos de regreso con más de Qué Bolas Deporte, señores. Vamos a iniciar con noticias deportivas y es que Zinedine Zidane da un paso a un costado y dimite con el entrenador del Real Madrid. Hubo muchas informaciones, muchos comentarios, mejor dicho, a favor y en contra de esto porque dice que cómo es posible que él está en la cima y se va a salir así y que la gente quiere más de Zinedine Zidane a pesar de todo lo que digan de él. Los fanáticos están consternados, otros sí dicen que mejor que se hubiera ido. Él dio declaraciones y también dijo que su mujer le demandaba tiempo, que su familia necesitaba tiempo y que la verdad ya había pasado mucho tiempo y que él necesitaba como que ese espacio, que no descartaba volver al Real Madrid, así que puede ser un break, pero que pues la mujer le demandaba tiempo y cuando la mujer pide... Sí, tú sabes de eso, Lili, tú sabes de eso. Vamos a escuchar declaraciones. Vamos a escuchar declaraciones. Para la opción de no seguir el próximo año en el cargo de entrenador del Real Madrid, hablé con él para explicar un poco lo que pensaba y yo creo que es el momento para todos. Bueno, lo primero para mí, pero para la plantilla, para el club, yo sé que es un momento un poco raro, pero yo creo que es un momento importante y es un momento, había que hacer eso para todos.
Lo que pienso es que este equipo debe seguir ganando y necesita un cambio para eso. Yo creo que después de 3 años necesito otro discurso, otro, seguramente otra metodología de trabajo, y por eso que tomé esta decisión, porque quiero mucho a este club. Yo creo que también al Presi, que me ha dado la oportunidad de venir jugando al Madrid, a este gran club, y siempre desearía agradecer toda mi vida por eso, pero yo creo que hoy hay que, para mí, para todos, cambiar, y por eso que he tomado esta decisión de no seguir el próximo año. Bueno, como se pueden imaginar, después de conquistar esta nueva Copa de Europa, pues para mí esta ha sido una decisión totalmente inesperada. Hoy es un día triste, seguro para mí, y lo va a ser también para la afición, para los jugadores y para toda la gente que trabaja en este club. Pero, y él sabe que le quise como nadie como jugador, que le quise igual como entrenador, y que me gustaría que esté siempre a mi lado. Pero los que conocemos a Sisu, cuando él dice, toma una decisión, lo único que podemos es asumirla y respetarla, porque él es así, ¿no? A mí me causó un gran impacto ayer cuando conocí esta decisión. Como he dicho antes, de que me hubiera gustado convencerle, pero sé que como es, y lo único que puedo hacer es ofrecerle mi cariño, mi apoyo, mi reconocimiento, y recordarle, aunque él lo sabe, que esta casa es su familia para siempre. Y bueno, estas fueron declaraciones en conferencia de prensa, Santos y Ali. Hablando un poquito de la historia, que bueno, él dijo que esa no era una de las únicas razones, o sea, que su familia no era la única razón, sino que él también sentía que el Madrid necesitaba renovarse y que también él necesitaba como que el tiempo fuera. Para la gente que no conoce muy bien la historia, la esposa de Zinedine Zidane, cuando ellos se enamoraron, cuando eran jóvenes, ella estaba estudiando para ser bailarina. Y ella dejó toda su carrera por amor, porque ella estaba enamorada de su hombre. Entonces ella siente que es como que un momento de que él realmente haga un alto y le dedique tiempo a su familia. La información rosa de Lili, ¿por qué lo mira así? ¿Por qué lo mira así Santos Cano, pero, Lili Vargas? Ali, ¿usted no lo haría? Por supuesto. ¿Vio? Ali es un man, macho que se respeta. ¿En serio? ¿Usted no lo haría? Un man serio. ¿Qué? Mira, yo me retiraría de dirigir fútbol después... para irme con mi mujer después de haber ganado 3 Champions consecutivas en 2.5 temporadas, la verdad. A ver, Zinedine Zidane, cuando se retiró de su carrera deportiva, él lo hizo estando en la cúspide, se retiró, claro, en una final de Copa del Mundo, y se retiró, para mí a él todavía le quedaba, cuando se retiró en el 2006, para mí a él todavía le quedaba por lo menos 2 años más jugando, y se retira de una manera muy emotiva en el Santiago Bernabéu, o sea, se retiró estando arriba. Y ahora está haciendo lo mismo con el Real Madrid. Yo no sé si él se esté retirando como director técnico. Para mí aquí hay una jugada... Él dijo que no descarta regresar al Real Madrid, así que... Sí, pero para mí aquí hay una jugada un poquito más. Yo no sé si él está esperando a ver cómo le va a Francia en el Mundial. Puede ser. Para de repente agarrar la selección francesa, porque ya lo ganó todo con el Real Madrid. Y hablar también de que el Real Madrid ya hoy contactó a Joachim Löw. ¿Ah, sí? Y a Mauricio Pochettino. Que acaba de renovar con el Tottenham. Pero Mauricio Pochettino con el Tottenham renovó, sin embargo no tiene cláusula de rescisión. Joachim Löw renovó hasta el 2022 con la selección de Alemania, claro, pero ya Real Madrid está buscando sustituto. Suena Mauricio Sarri, suena Joachim Löw, suena Pochettino y hasta el mismo Jürgen Klopp. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Lo cierto también hay que tomar en cuenta, sí, ganaste 3 Champions de manera consecutiva, pero es... un puesto que desgasta. Ser el entrenador del Real Madrid, la verdad, muy, pero súper demandante. Él lo dice, ya el vestuario necesita otro discurso. Sí, es difícil. Él mismo lo dijo. Pero bueno, chicos, hay
tiempo para más informaciones. Y vamos a hablar ahora del panameño Mariano Rivera, que compartió ayer en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump el Día de los Deportes y el Ejercicio con niños de todas partes para incentivar la actividad física y práctica de cualquier disciplina deportiva. La verdad es que esto es muy positivo lo de Mariano Rivera, pero no es una sorpresa, ya que cuando él estaba de cerrador desde muy pelado en los Yankees, él hizo una muy buena amistad con Donald Trump, que no se perdía los juegos. Y ahora cada vez que Donald Trump hace algo o tiene algún tipo de algo que tenga que ver con deporte, siempre le pide asesoramiento o que participe el panameño, sí, Mariano Rivera. Claramente, ¿no? Independientemente de que te guste o no, ya sea Donald Trump o Mariano Rivera, ser prácticamente el embajador deportivo del presidente de los Estados Unidos, eso... Trabaja para hay que quitarse Trump el sombrero. O sea, está en los temas deportivos de la Casa Blanca. Mantiene una muy buena amistad, una muy buena relación laboral. También estuvo Johnny Damon. Ah, sí, claro que sí. Que ganó casualmente Serie Mundial tanto con Mediarroa de Boston con los Yankees de Nueva York. Exactamente. Así que Donald Trump se ha rodeado de buenas figuras sin para duda promocionar el deporte. Vamos a ver si mandamos a Lili Vargas y a Santos Cano por también supuesto para que trabajen junto a Santos Channel. Cano, ¿no te promotor parece? Deportivo, y yo puedo hacerle las relaciones públicas, créeme que le va mejor. También Donald Trump tiene eso de embajador deportivo, esos promotores de cultura y deporte. No te creo. Vamos a cambiar de deporte o de disciplina, mejor dicho. Vámonos con Tiger Woods, que espera salir de su mala racha en el arranque del torneo Memorial en Ohio, Estados Unidos. Y pensar que el último torneo mayor que ganó Tiger fue en el 2008. Recordemos que él pues ha tenido una serie de escándalos, sus problemas con la esposa por infidelidad, cayó en el alcohol, después en las drogas, tuvo varios accidentes. Él tiene un padecimiento, Él está tratando de retomar. Él está tratando de retomar. Él se rehabilitó. Pero a él estaba yendo peor, ha mejorado. Hay que aceptar, no seas tan malo, hay que aceptar que ha mejorado. Y yo te voy a decir una cosa, pese a que ahorita no está en su top, yo pienso que él puede volver a ser el número uno. ¿Por qué no? Si se enfoca y se prepara, muy difícil. Lo puede volver a hacer, lo estoy diciendo hoy aquí en Qué Bola Deporte. Apúntenle a Lili Varga. Y otra cosa que le voy a decir, él puede ser ahorita mismo no el número uno, pero donde se mueve en todos los medios. Sigue siendo la figura, es el personaje más mediático. Él ya no solamente está luchando contra los padecimientos, como dice Ali, sino que una lesión de espalda ahora. Él, y contra la edad, Santo Cano, que no pasa en vano. Y él tuvo los últimos dos años luchando con una lesión de espalda. Pero ha mejorado. Ahora entró con a este torneo en Ohio, el Memorial, un torneo que ganó 5 años. O sea, lo ganó por 5 veces y está pasando malas rachas. Le está costando. Pero bueno, vamos a ver, esperemos ver la mejor versión, porque definitivamente el golf fue una cosa con Tiger Woods y ahora es otra cosa sin Tiger Woods, no tiene comparación. Y bueno, vámonos con la Federación de Fútbol de Egipto. Ya se pronunció y anunció que Mohamed Salah irá al Mundial de Rusia. Esto es una noticia que, bueno, es muy buena. Todos quieren ver al egipcio en el Mundial, y haciendo un comunicado oficial de la Federación de Egipto lo podemos dar como un hecho, a pesar de la mala jugada que le hicieron en la Champions. Oye, Lili, pues escuchar qué dice Santos Cano. Se recuperó bastante bien, le han dado de alta. Estuve viendo un compendio de noticieros en Egipto, Al Jazeera, todas estas cadenas que hay por allá. Oye, y los presentadores de deportes furiosos y decían que Dios se encargue de Sergio Ramos. Dios lo va a hacer pagar. Esa jugada de Sergio Ramos, obviamente digo, yo tengo mis opiniones, pero la mayoría de las personas están de acuerdo en que fue intencional. ¿Vieron el tuit de la Federación Internacional de Judo? No, es una llave prohibida en competencias de judo, la llave que le hizo Sergio Ramos, pero para mí no hubo mala intención, Ay, porfa, ayala. Apartémonos de ese tema. Por favor. Lo bueno es que vamos a tener la oportunidad de ver en el Mundial a un jugador como Mohamed Salah, que la verdad, esta última temporada ha sido una extraordinaria sorpresa para el fútbol internacional, y Egipto va a disfrutar a su estrella. Claro que sí, lo bueno es que se recuperó y él va a estar en el Mundial. Así que eso es lo importante. Bien por eso. Y por otra parte, arranca el primer partido de la final de la NBA. Aquí me voy a preparar para decir esto. Entre los Cavaliers y los Warriors, y Ali está que se quiere morir por esto. Los expertos no le dan mucha esperanza al equipo de LeBron James. ¿Por qué digo esto? Es porque los Cavaliers dependen
de que LeBron James juegue bien o no juegue bien. En cambio, los Warriors, mi querido Ali Arrocha, que yo te quiero, te amo y te adoro, si son más organizados, te lo compro también, son más organizados, están más compenetrados, están jugando muy bien. A pesar de que los Warriors esta noche no están contando con André Iguodala, por su lesión de... No importa. Tuvo una lesión de rodilla en la serie frente a Houston. Es más, fue una lesión de rodilla que sufrió en el segundo partido de la serie y más nunca volvió a jugar en esa serie frente a los Rockets. Pero ahí está Kevin Durant, está Thompson, está el propio Stephen Curry. Sí, tiene una planilla bastante profunda. Y no es así la situación de LeBron James con los Cavaliers, que hoy estaba en duda Kevin Love. Exactamente. Kevin Love, que salió lesionado en el quinto partido de la serie frente a Boston. No jugó el séptimo partido en esa serie, pero hoy, antes del partido, la NBA lo ponía como habilitado. Pasó el reconocimiento o el proceso de traumas, que le llaman ellos, y lo estaba habilitado para jugar hoy. Lo cierto es, y lo voy a decir así lacónicamente, para mí, si Cleveland ganan estas finales, sería la sorpresa de este nuevo siglo en el baloncesto. De la década. Sin duda alguna, porque LeBron James, si bien está solo, cierto, Ali, está solo. Exactamente, y llega muy desgastado. Se ha tirado al equipo al hombro en toda la postemporada. Y no es lo mismo jugar en el este que jugar cuando tienes que cubrir, como bien mencionas tú. Mencionas a Curry, a Thompson, a Durant. La verdad que es, yo la veo cuesta arriba para el equipo de Cleveland. Voy a poner una canción melancólica ahí de fondo. Pa. Vamos a hablar de su equipo. Y es que los Mets de Nueva York vence 4-1 a los Bravos de Atlanta. Pero no sin antes que el panameño Johan Camargo conectara su cuarto cuadrangular de la temporada. Me imagino que estás... Que no cabes en el pellejo. No, yo estoy feliz por el panameño, por el metropolitano, que está tratando, ¿verdad?, a los lanzadores de los Mets como unos impíos. Le está pegando con lo que le dé la gana. Ya dos cuadrangulares de manera consecutiva para este equipo. Y está despertando, jugando la esquina caliente, Johan Camargo. Sí, definitivamente que tiene que comenzar a producir la ofensiva, como tú bien hacías el análisis del lunes pasado. Y esto es muy importante para él, para que siga agarrando confianza. Más allá de que perdieron el partido, metió su jonrón en solitario. Claro que sí, panameño destacando a pesar de todo. Y por otra parte, el Tribunal Federal de Suiza suspendió de manera provisional la sanción de 14 meses a Paolo Guerrero, y el TAS avisó que no se pondrá. Perú festeja porque podrán ir al Mundial. Esto es como contradictorio. O sea, a él le encuentran, le sale positivo en el doping por, vamos a decirlo de no manera científica, porque pues Santos me revienta, por un metabólico de hoja de coca. Oye, un tecito que, se tomó el tipo, Lili Varga, un té. Totalmente, un té. Lo utilizan en cultura por con azúcar morena, alturas, oiga. Ya vas a defender al man. Tengo que defender a la referencia de Perú en el Mundial, hombre. Yo la verdad es que siento que es contradictorio, porque entonces en otros países, como no es cultura, sí está mal, pero aquí porque sí es cultura, o sea, las normas no son internacionales, no sé. Ahí hay gente a favor para y mí, gente en para contra, mí lo más, para mí lo más importante de esta noticia es que nunca se había echado para atrás una sanción por dopaje, nunca. A mí me hubiese gustado terminar de ver a Diego Armando Maradona en el Mundial del 94 y no lo perdonaron en pleno Mundial. En pleno Mundial. Ahora, para mí esto puede sentar unas bases o un precedente nefasto para mí, Ali Arrocha, en cuanto al dopaje internacional. Érate de coca, nos vamos. Hasta aquí, qué bola de deporte. Señora, toma el punto final. Mantenga la sintonía porque ya viene la cartelera. John Prado y Santos Cano, ya con ustedes en la narración y comentario. Chao.